Conacome y Expoeléctrica presentan Equipos BON para CO2 y amoníaco, presentado por BON e impartido por el ingeniero Benito Sagredo Lizarazú, gerente regional de ventas. Expoeléctrica y Conacome, te esperamos. Conéctate con los expertos. Muy buenos días, un gran gusto estar de nueva cuenta con todo nuestro auditorio que se encuentra conectado a la plataforma digital de webinars Conacome, Expoeléctrica, Expoeléctrica Conacome. Todos bienvenidos, amigos de las ACOME, es público del sector eléctrico de la construcción, todo México, Centro y Sudamérica. Les habla su amigo y servidor Sergio Rodríguez, presidente de Conacome, y es verdaderamente un gran gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. No sin antes recomendarles que se mantengan conectados en nuestras redes sociales. Para nosotros es bastante importante y nos interesa saber su opinión, comentarios en nuestros webinars. Es por eso que los invitamos a que estén en nuestras redes a través de YouTube, Expoeléctrica TV, todo continuo, en Facebook, Expoeléctrica, en Instagram, Expoeléctrica Oficial, y en Twitter, _Expoeléctrica. Nos pueden compartir, nos siguen, nos dan like, pueden activar la campanita y nos envían todos sus comentarios. El día de hoy tenemos la participación de Cargill, y el tema que vamos a tratar es el interesantísimo, por cierto, FR3, aceite dieléctrico vegetal no inflamable, y los beneficios para el uso en transformadores. Nuestro presentador el día de hoy es Alan Sbravati, es gerente técnico de Global Cargill. Déjenme, les doy una breve introducción. Inició su carrera laboral en el año 2001 trabajando en el desarrollo de herramienta para cálculo y diseño de transformadores de potencia para un gran fabricante de transformadores. En esta empresa laboró por 10 años, logrando el puesto de gerente 1+D+E para transformadores de potencia en Brasil y responsabilidades como gerente de proyectos globales de I+D en Alemania. Después de estos años, se desempeñó profundamente técnico, decidió pasar a un rol comercial. Director de ventas y marketing de la importante empresa fabricante de componentes para transformadores. En el año 2012, empezó a trabajar en aplicación de materiales aislantes. El aceite dieléctrico vegetal FR3 estaba dentro de este portafolio. Unos meses después que Cargill adquiriera el giro de fluidos aislantes, Alan se unió al equipo como gerente de aplicaciones técnicas. Desde entonces, Alan ha trabajado en el desarrollo y aplicación de líquidos aislantes alternativos para Cargill, en especial del éster natural Evirotemp FR3. Actualmente, Alan es el gerente de técnico global de Cargill desde el año de 2018. Además, Alan presidió el Comité Brasileño de Normas del año 2012 al año 2016. Posteriormente, cambió su residencia a Estados Unidos y se unió a varios grupos de trabajo aplicables a la norma IEC TC14. Tigre y con mayor enfoque en las actividades de la IEEE a partir del año 2017. Actualmente, Alan es miembro del Comité de Transformadores de la IEEE, presidente de grupos de trabajo, secretario de un grupo de trabajo específico y del subcomité de fluidos aislantes. Vaya, qué,
Qué currículum, Alan. Bienvenido. Buenos días, Alan. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Muy bien, Alan. Muy bien. Adelante. Escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, ya llevo como 20 años en esta industria de transformadores y siguiendo aprendiendo cada día. Sí. Perfecto, perfecto, Alan. Interesante tema y agradecemos de antemano a Cargill por esta participación el día de hoy aquí con nosotros. Ya, gracias. Entonces, empezando directamente acá con los tópicos, las diapositivas que preparé para ayer. La cita va a ser un poco con la presentación, con la aplicación de fluidos base éster. Hay esencialmente dos tipos de fluidos base éster utilizados como líquidos aislantes. Que son el éster natural y el éster sintético. Cargill es una compañía que produce los dos. Tenemos las dos opciones en nuestro portfolio y por esto voy a presentar un poco de los conceptos y las motivaciones para nosotros de tener más enfoque en uno que en el otro. ¿Sí? Tengo que empezar acá por esta diapositiva que es de los abogados de Cargill, diciendo que todo el material corresponde con lo que creemos ser la más fiel representación de la verdad y de todo, y que este material es solamente para el objetivo acá presentado. Si necesitan de copias de algo, yo voy a compartir con Acomi, pero no para distribución adicional, ¿sí? Un vistazo de Cargill. Nosotros somos una compañía estadounidense que empezó acá en el Midwest, el centro norte de Estados Unidos, en el año 1865. Entonces, llevamos como más de 155, 156 años de experiencia, de trabajo en el mercado. Y es una compañía muy enfocada en semillas, en aceites, en food y otros materiales naturales, vegetales. Pero tenemos también, ya hace muchos años, sectores de nuestra compañía más enfocados en materiales finales con más valor agregado. Y esto es justamente nuestra área. Cargill tiene por encima de 155 mil empleados alrededor de todo el mundo. Hablamos, no todos nosotros, pero algunos, muchos idiomas. Yo soy natural de Brasil, vivo acá en Estados Unidos. Y hablo un poco de portuñol, como ahora se puede mirar, se puede notar. Y, pero así es la compañía, una compañía muy, muy multicultural y muy presente en todo el planeta. En nuestra área es llamada bioindustrial. Nosotros tomamos productos de base renovable, de base natural y convertimos en productos que en muchos casos van a reemplazar derivados de petróleo, esencialmente, que no es renovable. Y esto se va para las pinturas de las casas, para los pegantes de madera, del papel de pared, para aislamiento térmico, para el asfalto en las carreteras. Acá sería el driveway, la entrada de la casa, que está representada, pero sí, también es utilizado en carreteras, un derivado de aceites vegetales con reacciones químicas adicionales para lograr un material que permite reutilizar el asfalto y tener un asfalto con más performance y más durabilidad.
E também temos acá os transformadores, em el poste, ou em la calle, ou incluso os transformadores em uma grande subestação, ou numa generadora hidroelétrica e tudo mais. E lá, o principal valor que Cargill agrega em el negócio é de ter uma estrutura muito ampla, começando com as semillas, que nós não temos uma plantação, mas fazemos a inversão diretamente com as haciendas e comprando as semillas de muitas cooperativas e produtores pequenos. Então, temos um acesso muito amplo a todas as semillas, como um dos mais grandes traders de semillas em todo o mundo. Temos muitas plantas, muitas refinerias, onde fazemos o crushing, o esmagamento de las semillas, sacamos os aceites, os outros produtos, como a proteína vegetal, e refinamos todos estes produtos com aceite refinado, grado alimentício, e também com o aceite e com os outros subprodutos que se extrai das semillas. Temos muitos produtos como vitamina E, que é o tocoferol, que se extrai de semillas. Temos starches, que eu não sei a palavra em espanhol, como amido, sim? E que se utiliza em papel, que se utiliza em muitas indústrias. Temos laboratórios de aplicação e expertos em aplicação em distintas áreas ao redor do mundo, e trabalhamos base a parcerias com nossos clientes, distribuidores, prestadores de serviço e tudo isso, tudo isso. Então, é um mercado que não se move com uma só empresa, que se necessita de um grupo para lograr o sucesso. E, começando agora um pouco mais em los transformadores, a ideia agora é de que apresentar um rápido vídeo acá de lo que se pode passar. Este foi em Los Angeles, uma zona muito, muito rica de muita plata, e eles teriam uma subestação. Isto foi el ano 2019, hace como um ano e meio, porque foi em el verano, el ano 2019. Você pode mirar acá que a las 10 de la noche, a temperatura aún se quedava em 81 grados Fahrenheit, que seria algo por cerca de 27 Celsius. Então, uma noite muito caliente, de muito calor. E este transformador teve uma falha de elétrica e se explotou, se começou em fogo por cerca de las 4 de la tarde. Então, por el período que as pessoas estão chegando a sua casa, se teria uma quantidade muito grande de 140 mil pessoas sem energia. Porque, mientras a subestação está bem hecha, se tem distância para os outros equipos, e o único que se perdeu foi o transformador que teve a falha, se teve que esperar por cerca de 8 ou 9 horas hasta que el fuego se quitó, hasta que todo el aceite fue consumido. Y solamente el reimbursement, el pago que el AEDWP tuve que hacer con estos 140 mil clientes, representó como 1.5 millón de dólares. Solamente por no tener energía por cerca de 8 ou 10 horas. Então, as consequências de uma falha se estendem muito mais, muito por cima do transformador solamente, especialmente quando se incende em fogo, como neste caso. E os transformadores são equipos muito, muito confiáveis.
tienen una tasa de falla que conforme bajo la brochura técnica de SIGRE, CS42, que es una investigación mundial de fallas de transformadores, se llegó a un valor de como un 0.5% por año. Y esto tomó en cuenta transformadores alrededor de todo el mundo con muchos datos. Si pensamos 0.5% al año, es que en cada grupo de 200 transformadores se va a tener una falla al año, una falla catastrófica, ¿sí? Y de estas fallas catastróficas, por cerca de un 25% van a llegar en situaciones como acá en las fotos, de explotar, de explosión y de fuego. Entonces, si tendríamos un transformador para cada grupo de 200, ahora se multiplica esto por 4, sería uno transformador en cada grupo de 800, ¿sí? Y para transformadores generadores, sería uno en cada grupo de 400, que uno debe esperar que una falla con fuego, con explosión, se va a pasar al año. Esto sí es un valor bajo, pero si pensamos en una compañía, una distribuidora de gran porte acá de Estados Unidos, que tiene como 1.2 millones de transformadores, esto sería como 3 transformadores al día. Entonces, como la cantidad de transformadores es muy grande, el riesgo y estas fallas por año pueden representar a un valor bastante alto y puede representar un riesgo hasta a la vida de personas. Tomando datos acá de Factor Mutual Global, que es una de las compañías de seguridad más largas del mundo, ellos tienen en su cartera un 7% de toda generación de energía en el mundo. En un periodo de 10 años, las pérdidas, el costo con pérdidas de transformadores, con sinistros de transformadores, con fallas, llegaron muy cerca de $1 billón, $1,000 millones, ¿sí? Que es un número bastante significativo. Un poco de la historia. El éster natural fue la tercera generación y nuestro producto FG3 viene justamente de Fire Resistance Third Generation. Los ésteres sintéticos fueron desarrollados antes del éster natural, cerca de poco más de 10 años antes. Pero el éster sintético sigue como un producto de nicho. Tiene propiedades muy buenas, pero tiene un costo mucho más alto y no tiene las mismas ventajas que el éster natural. Entonces, en nuestro punto de vista, el producto que sí se puede competir con aceite mineral y que puede tener una participación de mercado representativa, es el éster natural. Hoy estimamos tener por encima de 2.5 millones de transformadores ya producidos solamente con el aceite FG3, con el aceite de nosotros. Entonces se debe tener como unos 5 o 10% con otros aceites naturales. Entonces se puede decir que, y este número acá es de 2 años atrás, entonces debemos estar por cerca de 3 millones de transformadores que ya cuentan con por encima de 25 años en uso. Entonces esto no es más investigación y desarrollo, ya es un producto consolidado en el mercado. ¿Y lo que es FG3? FG3 es un producto, una solución que fue desarrollada por un fabricante de transformador para utilizar en sus transformadores. El objetivo de Cooper Power System cuando desarrolló el aceite FG3 en el año 94 no fue de vender aceite, pero fue de vender transformadores con aceite FG3. Es un aceite de base vegetal que tiene muchas etapas de procesamiento adicional. Entonces,
no, é um 98% o aceite vegetal, pero tiene etapas de purificação adicional, tiene etapas de processamento adicional e tienes los aditivos para mejorar la performance. Y no se puede tomar un aceite como se tiene en el mercado y poner en su transformador. No va a funcionar. Es una solución probada, muy robusta, en la vida real, validada en los 2.5 millones de transformadores, en subestaciones en Brasil, en subestaciones en la selva amazónica, en China, en India, en Europa y el más grande porcentaje acá en Estados Unidos, con por encima de 10, entre 10 y 15 distribuidoras de energía que tienen como estándar comprar solamente transformadores llenos con aceite FG3 o con este natural. Una rápida comparación, se tiene el aceite mineral como la referencia y la principal inquietud es que su punto de fuego es solo como 50 grados más que la temperatura. Me parece que se perdió la conexión. ¿Me escuchan? ¿Ingeniero Sergio? ¿O... ¿Sí me escuchan? Adelante. Adelante, sí, gracias. Solo que me parece que yo perdí la conexión acá por un minuto. Y tenemos acá también el comparativo de los costos, teniendo la silicona como el más alto, el éster sintético como un poco más, menos caro que la silicona, pero aún muchas veces más caro que el aceite mineral. Y sí, el aceite vegetal como el más cercano del aceite mineral. Siguiendo adelante, tenemos acá algunos ejemplos de transformadores con aceite vegetal en servicio. Tenemos dos casos acá de transformadores en la clase de 420 kilovoltios. Esto más abajo se tiene en servicio en Alemania desde el año 2013. Esto acá en el canto superior está en España. También es un transformador monofásico de 200 MVA, 420 kilovoltios. Entonces, ahí ya tenemos una cantidad de información bastante consolidada. Mi colega me habla ahora que no se logró escuchar mucho sobre esta tabla, pero la idea era solamente de presentar acá una comparación más amplia. Vamos a los detalles adelante. Entonces, no te preocupes, no se perdió mucho acá. Vamos adelante. Algunos casos específicos. Por una restricción de IP, nosotros no podemos decir Olympic Games, por el termo Olimpíadas pertenece al Comité Olímpico, entonces tenemos que decir Game Parks. Las vilas olímpicas o algo así. Y en las últimas tres que se tiene, la infraestructura adicional para los juegos fue con transformadores con FG3. Desde el Rio 2016, ahora las Olimpiadas de Tokio, que van a ser este año, 2021, toda la infraestructura adicional fue con transformadores con FG3. Y los Juegos de Invierno en China también tienen los transformadores con FG3. Entonces,
Entonces es la solución elegida para los Juegos Olímpicos. Lo que es curioso en este caso de China es que los transformadores están bajo tierra y se tiene como un billboard, una pantalla de advertisement, de comercial, que es en verdad el sistema de circulación de aire para enfriar el transformador acá bajo tierra. Y esto está en el medio de las personas, de la área donde se tiene la circulación de personas. Entonces, no se puede aceptar el riesgo de una explosión de fuego acá. Esto es algo que usted ojalá ya miraron en las películas de James Bond. Esto es el Glen Canyon Dam, muy importante usina hidroeléctrica acá en Estados Unidos, que se cambiaron todos los transformadores elevadores, clase 345 kV y clase 145 kV, para transformadores con probados con aceite FR3. Algo que para ciudades muy densamente ocupadas, como la Ciudad de México, esto es de Mumbai en India, donde el costo por la área es muy alto, se puede tener transformadores con más capacidad de carga y más compacto, tomando provecho de la capacidad de temperatura más alta de los ésteres naturales. En parques de generación solar también se tiene esto, como llamamos una skid unit, como un contenedor, un container, donde se tiene el inversor de frecuencia, el transformador, y para se sacar más potencia de esta unidad estándar, también se utiliza el aceite de éster de FR3 para optimizar la capacidad. Y en muchos casos, por encima de 35 gigawatts, que este número acá ya está un poco antiguo, de generación solar, se tiene hecha por transformadores con FR3. Y algo muy, muy interesante que se empezó con Cooper en el año 2000 y algo, 2001, 2003, algo así, que son los transformadores PEEK. ¿Qué son los transformadores PEEK? Son transformadores diseñados para un límite de temperatura de devanado promedio 10 grados más alto que los transformadores convencionales. Entonces, no son de 65 grados, son de 75 grados. Y por encima de esto, tienen una capacidad de sobrecargamiento sin consumo adicional de la vida útil. Entonces, esto es, ustedes pueden lograr más detalles en el sitio de web de Eaton, que es la compañía hoy día. Pero sí, disponible para transformadores de poste, PED y también de subestación. Y esto es un poco de lo que se ha hecho con las distribuidoras para tener el valor económico de FR3. En la mano derecha, lo que tienen acá, o en la mano izquierda, disculpa, en la primera gráfica acá, muestra que no se necesita de la misma cantidad de transformadores estándar de valores nominales de capacidad cuando se amplía la capacidad de carga del transformador. Lo que muchos hicieron acá fue de dejar de utilizar los transformadores de 37.5 kVA, los 75 kVA. ¿Por qué? Porque se puede ampliar la utilización del 50 kVA y cambiar directamente para el 100 kVA, del 100 para el 167, sin disminuyendo la cantidad de equipos en su inventario, en su bodega. Y con la extensión de vida, también se tiene la posibilidad de ampliar la cargabilidad y disminuir la tasa de reemplazo de transformador y con esto ahorrar plata. ¿Sí? Hablando más específicamente ahora, por la seguridad del fuego, lo que tenemos es que FR3 es un producto aprobado por FM, listado por UL
como fluido de transformadores seguro e como fluido de enfriamiento. Y por las ventajas que se tiene, la distancia de separación entre equipos, que en caso de aceite mineral sería muy larga, se pone muy corta con FR3. Y por esto no se necesita del muro cortafuego. Se puede tener una subestación mucho más compacta, sin muros cortafuego, y por esto mucho más barata, con menos costos. Para instalaciones internas, indoors, también se tiene la posibilidad de tener el transformador con el contenimiento incorporado. Entonces, esta es como una caja externa al transformador para el, si se tiene una fuga de aceite, y con esto se tiene los mismos beneficios o mejores de lo que se tendría con un transformador seco. Y muchos consideran que el transformador seco es seguro, pero no es verdad. Hay una cantidad muy grande de fuego, de ocurrencias de fuego en transformadores secos, porque la resina que se utiliza puede ser la resina que no mantiene el fuego, pero también puede ser una resina que sí se inflama. Y en la IEC se tiene la prueba de seguridad del fuego en los transformadores secos, en la IEC 6076, parte 11. Cuando mostramos acá una subestación con aceite mineral, se va a tener los muros cortafuego para tener los transformadores más cercanos uno al otro. Se tiene todo el sistema de contenimiento con las rocas para la supresión de la llama y todo esto muy costoso. Y el sistema de agua nebulizada, de spray de agua para evitar la dispersión del fuego. Si se cambia para un fluido clase K como el aceite FR3 o también como el EnviroTemp 360, que es nuestro éster sintético, la distancia de separación es más corta, sin el uso de muro cortafuego, y el contenimiento es simplificado, es más sencillo y más barato. Cuando hablamos de la parte medioambiental, tenemos los dos fluidos, el éster sintético y el éster natural, como biodegradables. El aceite mineral también se biodegrada, pero en un periodo muy largo, como 2 años. Mi colega acá, químico, me dice que se puede mirar el aceite mineral como el resultado de la biodegradación de muchas otras cosas, de los dinosaurios, de los árboles, de todo, después de 1000 años. ¿Sí? Si miramos un poco lo que esto trae de beneficios para los transformadores, si usted tiene una fuga de aceite, los impactos causados por esta fuga y los costos para remediar van a ser mucho más bajos. Y esto es el principal beneficio, ¿sí? Porque el aceite no se va a infiltrar en el suelo y en la agua no se va a formar una película por encima de la agua, va a formar glóbulos mucho más sencillos para se remover, para sacar. Y en el caso del suelo, no se tiene que hacer agüeros y cambiar, reemplazar el suelo. Solo se tiene una película en la superficie del suelo y que, dependiendo del volumen, se puede biodegradar muy prontamente en 10 días, por ejemplo. ¿Sí? Y también los objetivos de sustentabilidad de las compañías van a ser muy positivamente impactados por el uso del aceite FR3. Entonces, estos son, el aceite FR3 es clasificado como carbon neutral. El consumo de carbono por las semillas se compensa la generación de carbono con la producción, con el transporte y con la producción del transformador. Es baseado bio-based en recursos renovables. Tiene la especificación de BioPreferred acá en Estados Unidos. Fomenta la economía circular porque usted no necesita que poner a basura en el fin de vida. Hay otras industrias que se pueden utilizar
ter vantagens com este aceite em fim de vida como um material base para seus processos. Quando hablamos, por último, e o mais importante, é os benefícios que trae para o manejo de umidade, para a capacidade de tolerar mais umidade em los estres. Especialmente o estre natural tem uma capacidade de absorver, de ter umidade disuelta, que é 10 vezes mais alta que o aceite mineral. O éster sintético tem uma capacidade aún mais alta que o aceite natural, pero esta unidade se mantém no aceite. Então, quando se calienta o transformador, se migra um pouco mais de umidade para o aceite. Quando se abaixa a temperatura, se envolve o aceite, o papel. Isto é o éster sintético. E neste natural, a umidade que migra para o aceite é consumida por el aceite. E isto é o que temos acá em la próxima diapositiva. Começando com o balanceio de umidade, o equilíbrio de umidade. Se temos um transformador com aceite mineral com 15 ppm de umidade, se tem como, em el papel, 1,7% de umidade, com um promedio de temperatura do aceite de 60 graus. Em los mesmos 60 graus, com 60 ppm de umidade em el aceite, 4 vezes mais umidade em el aceite, a umidade em el papel seria de solamente 1%. Então, o que se apresenta nesta gráfica é que o equilíbrio de umidade entre el papel e el aceite se vai a desplazar, tendo mais umidade em el aceite, menos umidade em el papel. E a umidade que se é absorvida por el aceite, é consumida por el aceite natural por la reação de hidrólise. E isto é solamente em el éster natural. Você tem o triglicerídeo, e este triglicerídeo reaciona com a água e se converte em um diglicerídeo, e este outro se forma um ácido graxo de cadena larga, que recebe o nome comercial de ômega 3 e ômega 6, por exemplo. Então, que não é corrosivo. E por isso, a principal ventaja é que a água se consume naturalmente. Então, o aceite natural leva a um processo de secado contínuo do papel aislante. O aceite também diminui o risco de falhas por burbujas, porque a temperatura crítica para a formação de burbujas se vai a ser muito mais alta. E com isto, se tem um incremento da vida, da classe térmica do papel, e uma extensão da vida útil, que permite ampliar a capacidade de carga, que permite o sobrecargamento sem risco, mais seguro, que vai a postergar os reemplazos de transformadores, que vai diminuir o mantenimento, porque não tem que fazer mantenimentos para sacar umidade do aceite ou do transformador, e que vai mitigar os riscos de falha. Pero, finalmente, por que vocês que manejam uma subestação com muitos equipos devem se preocupar com o aceite que leva os transformadores? Porque o aceite representa como 7 ou 8% do custo do transformador, que é como 50% do custo de uma subestação. Porque se isto é detalhe, por que importa? Por que é importante? É porque justamente o aceite é o que te vai mostrar como está a vida do transformador e vai ser clave para a confiabilidade do seu sistema elétrico. FR3 foi desenvolvido com base em pruebas em transformadores. Então, se tem muita segurança de que a vida útil do transformador vai ser mais larga que o mesmo transformador com aceite mineral. Tudo isto bajo pruebas hechas por el fabricante de transformador. A degradação de papel se diminui em el papel termomejorado 7,4 vezes. Isto também já incluso em las normas internacionais. As fotos que tenho acá em la pantalla são de
los devanados de um transformador com aceite mineral no lado esquerdo e com aceite FR3 no lado direito, e mira como a degradação em aceite vegetal FR3 é muito mais baixa. E isto foi depois de um envelhecimento acelerado, representando como 5 vezes a vida útil do transformador. Então, ao revés de 20 mil, 20 anos, 180 mil horas, isto representa como 100 anos do transformador em serviço. Se tem uma quantidade muito larga de provas dielétricas que permite a aplicação até a classe de voltagem de 550 kV, e se tem também uma quantidade muito grande de provas da capacidade térmica, de que um transformador desenhado com aceite mineral, se você reemplaça o aceite com aceite vegetal, com FR3, a diferença de temperatura vai ser muito pequena. Por supuesto que é melhor desenhar o equipo para as propriedades do aceite, pero os rellenos e a quantidade muito grande de rellenos mostram que a diferença é pequena. Por exemplo, alguns pensam que a viscosidade do aceite FR3 é muito mais alta que aceite mineral, porque aceite mineral é como 9 e aceite FR3 é como 32. Pero um fluido de viscosidade alta, como miel, tiene una viscosidade de 10.000. Entonces, poniendo en perspectiva, 9 y 32 son muy cercanas, porque algo que es mucho viscoso, como miel, tendría una viscosidade por cerca de 10.000. ¿Sí? Y ahora, hablando un poco más de las subestaciones. Lo que se tiene es que los transformadores son diseñados e elegidos quando se define a capacidade nominal de um transformador em uma subestação, bajo as limitações que se tiene com aceite mineral. E o resultado que se tiene, os dados que tenho acá em la pantalla, são de IEEE, de uma investigação muito ampla hecha em Estados Unidos, del promedio de carga de los transformadores, e nos confirman que se tiene um promédio, uma carga promédia anual dividida por la carga em la hora ponto anual, que é um 26%. Então, se si você tem em la hora punta 100 kVA de necessidade de demanda, el promédio em el año vai ser de 26 kVA. Isto é es o que nos diz a primeira gráfica. E a segunda gráfica nos diz que para uma demanda de 100 kVA, é mais normal es que os engenheiros em la subestação adoptem um transformador de 200 kVA para ter uma margem de segurança com o incremento de la carga em los anos. El promedio de el valor de placa de capacidade de placa del transformador dividido por la hora punta é 46%. Então, é como el doble. Quando combinamos 25 ou 26% de promedio anual por la hora punta e um 50% de valor de placa por la hora punta, se tem um promedio de carga anual em cerca de 12%. Então, um transformador de 100 kVA, que vai ter um promédio de carga a largo de um ano de 12 kVA. Então, para não ter sobrecargas, para não se degradar o transformador com aceite mineral, se agregam valores e margens de segurança que levam a uma utilização de los assets muito baixa. Lo que tenemos con aceite FR3 es que sacamos estas limitaciones. Se puede utilizar el sobrecargamiento para condiciones de la hora punta. No se tiene el límite de temperatura de aceite máximo que va a hacer el aceite volver negro, como en el caso de aceite mineral. Y con esto sí se puede sacar unas de las márgenes de seguridad. Pero más importante que esto
es tener margen de seguridad para los cambios que vienen en el sistema eléctrico. Nuestra gasolinera va a aparecer mucho más con esta estación de cargamento eléctrico en los próximos 5 o 10 años. Si nosotros convertimos acá en Estados Unidos toda la energía que se utiliza como combustible de la gasolina para electricidad, esto va a representar un 35% adicional de generación de energía. Esto no parece mucho, pero este 35% adicional sería si tenemos uniformemente distribuidos a lo largo del año. Pero lo que va a pasar es que las personas van a llegar a su casa el fin del día y van a poner su coche para cargar las baterías en la hora punta. Si tenemos las personas cargando sus vehículos en la hora punta, la necesidad del grid va a ser de dobrar la capacidad 2 veces más. Esto en los próximos 10 años. Entonces, los desafíos que se presentan para las concesionarias son muy importantes. Y utilizar los aceites FR3, los aceites naturales con papel, va a crear la reserva de capacidad para que estén preparados para el futuro. Esto ya es realidad, ya tenemos compañías utilizando esto y explotando la capacidad de sobrecargamiento para la hora punta. Esto fue un proyecto que empezamos en Brasil el año 2016. Esto fue otro proyecto que empezó en el año 2003. Y si mantenemos el transformador por 12 años en servicio con un promedio de carga de 182%, y una carga punta de 273%. La hora punta tendría una carga de 123 kVA en un transformador de capacidad nominal de 45 kVA. Después de 12 años en servicio, así hicimos una investigación, un teardown, desensamblamos el transformador para mirar cómo estaba dentro y aún estaba como nuevo. Esto es el aceite FR3 del transformador que fue mantenido por 12 años en el poste con un cargamiento muy, muy elevado, casi 3 veces de sobrecargamiento en la hora punta. Y mira que los devanados siguen como nuevos. Todo esto validado en la vida real, ¿sí? Y el primer transformador que se tuve comercialmente con aceite FR3, que yo no puedo decir que fue en los parques de Disney, solo puedo decir que fue en un parque muy grande en Florida, pero ya lleva como 25 años en servicio, sin ningún mantenimiento, nada, y hace 2 años tomamos muestras del aceite para hacer pruebas de laboratorio, y las propiedades del aceite medidas después de 22, 23 años en servicio, en su mayoría aún cumplen con las propiedades de aceite nuevo. La única propiedad que no está bajo los límites de aceite nuevo es el tan delta, el factor de pérdidas dieléctricas, que el límite de nuevo sería como un 0,2% y medimos un 0,5%. Pero el límite de mantenimiento sería de 3%. Entonces, muy lejos del límite de mantenimiento. Entonces, tenemos un transformador que lleva casi 25 años en servicio y que las propiedades del aceite siguen como nuevo. La mensaje importante acá y muy, muy científica, viene de un tipo muy famoso llamado Mike Tyson. Y que todos nosotros siempre tenemos un plan hasta que tenemos un soco en nuestra cara. Entonces, esto es la filosofía de Mike Tyson, que las situaciones inesperadas se pasan. Y el mejor que usted hace es estar preparado para lo que viene. Y lo que decimos es que el uso de FR3 te va a garantizar
resiliência, te va a garantizar que usted va a tomar, va a tener muchos punches en su cara o en los transformadores sin que se va al suelo. Esta es la idea. Muchas gracias por el tiempo, por la atención. Tenemos ahora 10 minutos para preguntas y el final es que sí, con el uso de aceite VG3 se puede tener transformadores más seguros, más sostenibles, más confiables y más resilientes. Muchas gracias. Ingeniero Sergio. Sí, adelante. Sí, adelante. La última diapositiva. Sí. Perfecto, mira, bastante interesante, nos queda claro. Con el FR3 tenemos una mayor confiabilidad, mayor eficiencia y sobre todo la seguridad. La seguridad donde van a estar instalados nuestras subestaciones. Lo que tenemos que hacer es concientizarnos y ver la especificación que los transformadores que vayamos a usar pues tengan este tipo de aceite vegetal. Muy interesante, ¿eh? Bastante, Alan. Mira, Alan, tenemos las siguientes preguntas por aquí. ¿Sí? Hola, buen día. Preguntas de Javier Moreno, el punto de inflamabilidad del FR3. El punto de inflamabilidad es de 330 grados y el punto de fuego es 360 grados. El requisito de un aceite resistente al fuego, un aceite clase K, es de tener un punto de fuego por encima de 300 grados. Y el aceite natural, el éster natural, es el único que tiene los dos, el punto de inflamabilidad y el punto de fuego por encima de 300 grados. Perfecto. Omar Riz de Servicios nos pregunta, si su punto de fuego es más alto que el aceite mineral, ¿sus parámetros para analíticos de aceite físico-químicos, eléctricos y cromatografía de gases DGA tiene otros parámetros de análisis? Las pruebas que se hace son las mismas. Y mira que yo tengo acá una pantalla en el apéndice acá justamente para la evaluación de los transformadores. Entonces voy a presentar muy rápidamente. Se hace las mismas pruebas con los mismos equipos, pero en algunos casos los límites, los valores normales de interpretación van a ser un poco distintos. Para rigidez dieléctrica, para las pruebas dieléctricas, lo mismo, no hay diferencia. Pero para el factor de potencia, tan delta, para la tensión interfacial, todo esto va a tener algunos cambios, ¿sí? Y con la cromatografía, el DGA, se utiliza el mismo equipo, el cromatógrafo de gases, el GC, pero lo que se tiene distinto es la interpretación de los resultados, especialmente por una tendencia de tener alguna generación de gases un poco más alta que transformadores con aceite mineral, especialmente por el etano. Pero sí se tienen los triángulos de Duval ya desarrollados, publicados para el aceite FR3. Entonces, sí se logra hacer una evaluación, un assessment del transformador con la misma asertividad, con la misma seguridad que se tiene hoy día con aceite mineral. ¿Sí? Muy bien, claro. Nos pregunta también Omar Rez, ¿se puede analizar la degradación del papel aislante en análisis furánicos o furanos? Sí, sí. Los furanos son generados por la degradación del papel y entonces ellos también van a ser identificados en el transformador con aceite vegetal. Lo que pasa es como la tasa de degradación es mucho más baja, es casi 8 veces más baja, el contenido de furanos, que es normalmente medido en partes por billón, va a ser aún más bajo.
Entonces, es un poco más difícil para se identificar los furanos porque la cantidad es muy baja. Entonces, transformadores con se tendría que tener un valor de sobrecargamiento de temperatura mucho más alto para tener una formación de furanos como se tiene en muchos casos de transformador con aceite mineral. Entonces, no es que no se forman furanos, es que la tasa de degradación del papel es más baja. ¿Sí? Muy bien, nos preguntan también si se puede cambiar el aceite mineral a un vegetal en un transformador en uso. Sí, tenemos por encima de 15.000 o de 20.000 casos de rellenos de transformadores. Transformadores que se quedaban en servicio por muchos años y que se sacó el aceite mineral, hace un drenado del aceite, se hace un lavado con aceite FR3 en sitio, solamente un flushing, se drena el aceite vegetal, cierra el transformador y llena una vez más con FR3. Estos 20.000 casos hechos en sitio, en su gran mayoría, son de transformadores hasta los 138 kilovoltios, pero contamos también con transformadores en la clase 420 kilovoltios rellenos en sitio. Y hechos, por ejemplo, por ABB en España, que es justamente el que estaba en la foto en una de las diapositivas. Muy bien, se reporta Octavio García, Tonatiuh. Javier Moreno, ¿costo de un transformador con aceite mineral con respecto a uno con aceite vegetal? Sí, cuando hablamos del costo del transformador, se tiene una variación que es entre un 5% hasta un 15%. Esto hablando de costo. Por supuesto que el precio de venta no es necesariamente el costo, porque hay mucho más factores dinámicos en esto, pero el costo que se espera, la diferencia, si tiene el transformador diseñado para los mismos límites de temperatura, sería un sobrecosto entre un 5 hasta un 15%, más normalmente entre un 5 y un 10%. Pero también tenemos transformadores como los que presenté en la diapositiva, diseñados para 75 grados, donde este incremento en los límites de temperatura se permite hacer un transformador más compacto y hasta más barato. Entonces, tenemos también casos de transformadores con aceite FR3 que lograron el mismo costo de aceite mineral, pero diseñando para límites de temperaturas más elevados. Perfecto, Alan, perfecto. Pues nos queda claro, hay que llevarnos la de manera consciente que hay que hacer uso del FR3. Hay bastantes ventajas, sí, sobre el uso de aceite mineral, ¿verdad? Ok, Alan, yo soy un poco sospecho, ¿algún otro comentario? Me gusta mucho. Sí. ¿Algún otro comentario que quieras agregar antes de despedir la transmisión? No, un gustazo a todos, muchas gracias por el tiempo, por su atención. Tienen mi contacto con el material y todo. Entonces, por favor, si tienen más preguntas, en México tenemos a RPE como nuestro distribuidor, al ingeniero Juan Carlos, que los puede atender prontamente. Y tenemos también en Cargill, México, mi colega Jesús Collantes, que está ubicado en México y es el gerente comercial para los aceites dieléctricos en México. Entonces, Cargill es una compañía que se tiene presencia local en México y ojalá con un crecimiento de la demanda, con un crecimiento del consumo de FR3, podemos un día empezar a producir FR3 en México. Perfecto. Los datos de contacto, pues los tenemos ahí en pantalla, ¿no? alan-bravatti@cargill.com. Cualquier duda, ya sea comercial o técnica, pues le pueden mandar las preguntas o lo que tengan que saber aquí con Alan, y Alan pues sabrá canalizarlo a través del distribuidor o el gerente nacional aquí en México.
Muchas gracias. Que tengan un buen Muchas día. gracias. Agradecemos a Cargill su participación y a todo nuestro público conectado a esta plataforma. Ya saben ustedes, los esperamos en la próxima webinar que vayamos a tener. Hacemos los anuncios oficiales y con tiempo a través de las redes sociales. Mandamos un saludo a todas las ACOMES, a todos sus agremiados, a todos los la gente que forma parte de este gran sector eléctrico de la construcción. Saludos a todos y nos vemos nuestra próxima edición. Que tengan muy buen día y a seguirnos cuidando. Hasta luego. Conacome y Expoeléctrica presentan Equipos Bon para CO2 y amoníaco. Presentado por Bon e impartido por el ingeniero Benito Sagredo Lizarazú, gerente regional de ventas.